comienza el favorito de tus noches, Raymond y sus amigos. Puerto Rico, a todos que nos están viendo en sus casas, buenas noches aquí en el estudio, gracias por estar aquí, bienvenido a Benito y sus amigos. Hoy el programa es mío, yo voy a hacer lo que me dé la gana. Raymond está ocupado allá atrás, yo voy a estar compartiendo con ustedes la noche, así que bienvenido a Benito y sus amigos, este es mi programa, espero que se lo disfruten. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Estamos bien? Espera, brother, qué cosa más brutal. ¿Me puedes creer que me cerraron el camerino? Bueno, me quedé encerrado. ¿Pero y cómo tú saliste? Porque estuve gritando. Entonces, llegó una persona de los muchachos y rápido me abrieron, pero no sé cómo me quedé yo ahí encerrado. Que había coronado ya, el programa era mío, de verdad, pero está bien. No, tú eres. ¿Podemos compartirlo? No. Bueno, yo no sé quién fue, pero podemos investigar. Vamos a investigar eso. Pero yo tengo entendido que hoy Benito Bad Bunny va a estar todo el programa haciendo lo que le dé la gana hoy aquí con nosotros. Así que, bienvenido. Gracias. Qué bueno. Va a estar todo el programa en entrevistas, en las comedias. No, es mío. Tú viniste de presentado aquí, porque yo te dejé encerrado. Espérate, ya, se me olvidó que... Sí, acuérdate que fue. Ok, nosotros vamos a decir una línea y el público nos va a decir, yo hago lo que me dé la gana. Por ejemplo, mano, está la gente que a las 6 de la mañana, un domingo, sacan el trimmer, recortan la grama y tú le dices, ¡eh! Y ellos te dicen, ¡yo hago lo que me dé a gana! ¿Y eso qué está... tú me dices de cuando las mujeres y hombres también van al beauty y le dicen, córtame 2 o 3 pulgaditas, pero ¿cómo es? ¿Centímetros? Y te sí, cortan como... Se te llevan el pelo completo. Como 2 pies de pelo. Y tú dices, oye, me cortaste demasiado. Y te dicen, ¡yo hago lo que me dé! Y cuando el doctor te dice, Benito, que te dice, mira, vas a tomarte estos antibióticos por 7 días, y tú le dices, ¿puedo beber? Se me pasa mucho, de verdad. No pasa mucho. Se me pasa. ¿Verdad? Yo hago lo que me dé. ¿Y qué tú me dices de los que se sientan al frente del televisor y no te dejan ver porque están con un cambio y cambio para aquí, cambio para acá y cambio para acá? Pero estoy viendo eso, no lo cambies. Y te dicen, mira. Mira, el televisor es mío. Yo hago lo que me dé. Y los que están a dieta y van escondidos un miércoles tarde a piñón a comer al capurri. A mí me pasa eso. Así que yo hago lo que me dé la gana. Mira, y cuando se compra un carro nuevo, el pana que se compra el carro nuevo y no quiere que coma. No, aquí no se come. La semana ves un nugget disecado debajo de la alfombra. Pero aquí no se podía comer. Sí, eso es así. Así que él te dice, yo hago lo que me dé. Y cuando te la apunta y no te baña. Y dice, ¿y por qué no te bañaste? Es que como que me estoy enfermando, siento frío. Yo hago lo que me dé. ¿Y el otro? ¿El del médico? Mira, cuando un médico te dice que tomar... Mira, pongan esa letra más grande. Que no voy a... Mira, cuando te dice, el médico te da la receta, ¿verdad? Ajá. Te dice, mira, lo que tienes que tomarte es esto. Cuando un médico te dice que tomarte y no le haces caso porque tú conoces, tú sabes tu cuerpo, claro. Tú le dices, no me digas lo que... Al médico, y uno sin ser el doctor. No me digas lo que me tengo que tomar porque yo conozco mi cuerpo. Yo tengo la receta. Yo tengo la receta, eso con agua y limón, eso sale. Y con vitamina C. Así que hacemos lo que me dé la gana. Miren hoy qué programa. Esto era una sorpresa que le traíamos a todos ustedes y a ustedes en su casa.
ni los técnicos, nadie aquí sabía nada, Benito, nadie. Estamos activados. Que hoy la vamos a pasar espectacular. Vamos a hablar contigo en un ratito, vas a estar en unas comedias, nos vamos a reír un montón, la vamos a pasar espectacular. Va a estar las 2 horas con nosotros aquí disfrutando. Así que no se despeguen, no se vayan. No se vayan de ahí. Pero hoy el hashtag, yo hago lo que me dé la gana, ¿qué tú crees? Yo hago lo que me da la gana. Exacto, el hashtag. Yo hago lo que me dé la gana. Yo lo hago. Hashtag. Con el aplauso del público nos vamos ahora con los políticos a rajando la primaria. Sí, exacto. No, no. Pero mira, pero Jorge, escúchame. Había un especial de corbata y te compré 3 que hacen juego con unos vestidos que yo me compré. Sí. Pero discúlpame que estoy al aire. Ok, bye. Amigos, disculpen, es que ustedes saben que a Jorge le gusta combinarse la corbata con mis trajes. Nada. Bienvenidos a Rajando las Primarias. Muy bien, y esta noche nos acompañan nuestros analistas, como siempre, María de Lulú, Tomás Rivera Shark, Manolo Sidra y nuevamente colado por los populares, David Viernes. Ellos estarán comentando las noticias más importantes en el país y comenzando con las preguntas, me acompaña el reportero más neutral, vertical, honesto, directo y profesional, que hace las preguntas y otros le tiembla la mano, Luisín Pelos Lengua. Adelante, Luisín. Gracias, Ivón. Esta primera pregunta es para la candidata a la gobernación por Victoria Ciudadana, Alexandra Múcaro. ¿Qué opina usted de los resultados de las encuestas? ¿Cree que su candidatura perdió el empuje que tuvo en las elecciones pasadas? ¿Sí o no? Buenas noches, Pueblo de Puerto Rico. Mi nombre es Sandra Múcaro. Eso de la encuesta, eso para mí no significa nada. Es más, a mí me preguntaron y yo misma me voté en contra. Esa encuesta es un boquete, Pueblo de Puerto Rico. ¿Sabes una cosa? Yo me siento bien tranquila, pero yo sé que yo tengo al pueblo conmigo. A él le preguntamos a 4 personas de mi comité si votarían por mí y 3 dijeron que sí. Es un 75% por Puerto Rico. Además de eso, nosotros celebramos unas noches de bohemia en las cuales aprovechamos y cuando todo el mundo está en Dios le preguntamos si votarían por mí y todos han dicho que sí. También tomamos en cuenta ya las personas que están en día y que no pueden hablar y han dicho que sí votarían por mí con la cabeza por Puerto Rico. No podemos dejar atrás a los que están chonqueando. También contamos su voto por Puerto Rico como si fuera un sí. Ya la gente está cansada por Puerto Rico de los rojos y los azules. Apestan, dile fochi por Puerto Rico. Así que ahora mismo yo te voy a presentar lo que yo hice con la encuesta. No vayan con la Alexandra Manía, pueblo de Puerto Rico. Vengo arrasando. Por ahí viene el virazón. Bendito sea Dios. ¿Y qué opina usted de los suministros que enviaron a Venezuela y que nunca llegaron, que se perdieron en el camino? Pueblo de Puerto Rico, esos suministros son un disparate, pueblo de Puerto Rico. O sea, Rivera Marín dijo que envió un avión y que aterrizó. Después dicen que la que fuma soy yo. Pueblo de Puerto Rico. Ese hombre, si no está arrebatado, es un mentiroso. Ese hombre tiene que pedir disculpas y se debe mudar del país. Si yo fuera gobernador de Puerto Rico, lo pondría a trabajar gratis para que cubra todos esos gastos por lo de Puerto Rico. Rojo es crayola, azul es crayola. Y ustedes saben lo que yo hacía con las crayolas cuando estaba en la escuela. Las partía. Por lo de Puerto Rico, mi nombre es Alexandra Múcaro y soy real hasta la muerte. Excelente. Vamos con la próxima pregunta. Adelante, Luisín. Sí, esta pregunta es para la candidata a la gobernación por los populares, Carmen Chulín. Uh-huh. Usted fue la que más bajito salió de su partido. ¿Qué tiene que decir de eso? ¿Debería retirarse y apoyar a Batia o irse a la comisaría residente ya que nadie quiera a Caníbal? ¡Diablo! ¡Diablo, Luisín! ¡Diablo, te mandaste! ¡Me tiraste con todo! Pero tú sabes qué, que yo no tengo miedo. Yo voy sin miedo.
Sobre la encuesta te puedo decir que no es lo que reflejan mis números. El que sumó eso se colgó en matemáticas. Yo te juro a ti por Maduro que eso no es lo que dice mi encuesta, te lo juro. ¿Y qué? ¿Y qué es lo que dice su encuesta? Ya lo sí, pero tú vas a seguir. O sea, no es lo mucho, es lo seguidito. Mira, aquí está la encuesta, yo la traje. Deme la cara, ¿puedo leer? No, no, porque es privada. No. Pero aquí dice que yo voy a dar una pela. Le gano a todos. Recuerden que yo me lo enfrenté a Trump y él tuiteó sobre mí, sobre los suministros que se perdieron. Si yo fuera la gobernadora, los hubiese entregado personalmente. Porque a mí me quieren en Venezuela. Rivera Marín, eres un embustero. Y no me dejen sola, voten y sin miedo. Gracias, esto es mío, esto es mío. Bueno, esta pregunta es para el candidato Charlie. ¿De dónde es usted? Ah, no, sí, usted es de Isabela. Usted prácticamente no le gana a nadie. Usted... Ni a Búcaro tan siquiera. Prácticamente si corres solo contra ti mismo, pierde. ¿Te retiras, sí o no? Gracias, Luisín, por esa puñalada trapera que me acabas de dar. Saludos, buenas noches al glorioso Partido Popular Democrático. Recuerden que yo soy Charlie de Isabela. Y bueno, nada, Luisín, te digo que eso no es lo que dicen mis encuestas internas. ¿Cuáles encuestas? Unas bien internas que tengo dentro de mí. Básicamente se alojan detrás del estómago antes de llegar al intestino, justo por encima de mi ay bonito. Son unas encuestas intestinales, Luisín, y en estas encuestas yo le gano a todo el mundo. De hecho, fueron unas encuestas que yo hice en mi pueblo, en el pueblo de Isabela. Lo hice con mis familiares, mis amigos y algunos primos. Y tuve un 99% de aprobación. Solamente un primo lejano mío votó en contra de mí porque cuando tenía 5 años no le presté un tonka. Y a los 7 años de edad le rompí un Big Jean y él se molestó conmigo y de hecho se mudó al pueblo de Quebradilla. Por lo tanto, mis encuestas intestinales dicen que yo le voy a ganar a todos. Recuerden que yo soy Charlie de... Gracias a esa compueblana de Isabela por recordarme de dónde vengo. Y bueno, nada, te recuerdo, Luisín, que ya tengo planchado el pueblo de Isabela. Me faltan solamente 77 municipios. Estoy a ley de nada. Gracias a Charlie de Utuado. Bueno, vamos con la próxima pregunta. Adelante, Luisín. Esta pregunta es para la señora gobernadora. Disculpa, Luisín, estoy hablando con mi Task Force. Sí. Dile, por favor, a los pilotos de los cruceros que no va a entrar ningún barco de Fort Lauder. Sí. Sí, ya yo hablé con el Coast Guard. Gracias. Es Fort Lauderdale. Es exactamente lo que yo dije. Y es... Coast Guard. Es Coast Guard, exacto, lo sé, Coast Guard. Ajá, y es Task Force. Exacto, yo lo sé, exactamente lo que yo dije, es Task Force. Yo quiero comenzar diciendo que mi Task Force actuó rápidamente. Tan pronto se fue el crucero y los pasajeros se cansaron de recorrer toda la isla, tomamos todas las medidas y activamos todos los protocolos. Así que todas las personas del pueblo de Puerto Rico pueden estar tranquilos. Tenemos fotos de todos los pasajeros y vamos a ir negocio por negocio preguntando a ver si los vieron. Sabemos que algunos pasajeros fueron
al Parque de las Palomas. Y tenemos a todas las palomas en cuarentena de mamá de prevención. También vamos a desinfectar todos los cañones y la garita del monte. Tenemos conocimiento que algunos pasajeros fueron a Piñones y hemos decomisado todos los bacalaitos y todas las alcapullas. Incluso unas moscas que estaban volando al lado de la vitrina donde está la luz que calienta los bacalaitos, también esas moscas han sido puestas en cuarentena. Así que, como les dije, mi gobierno ha actuado muy rápidamente después que se fue el crucero. Y quiero que sepan que le hemos dado mielín y más a toda la gente de San Juan. Miren, muchos dicen que la conferencia de prensa del domingo fue un show para no tener que hablar del informe, que usted tenía que entregar. ¿Qué me tiene que decir eso? El informe de los almacenes de Ponce. ¿Qué nos tiene que decir del informe de los almacenes? Bien. ¿Cuál es la pregunta? Ay, Dios mío. El informe de los almacenes que dice que usted lo sabía y que no quiere entregar. Bien. Si había un informe, yo personalmente no lo sabía. Así que yo les prometo que yo voy a hablar con el que hizo el informe para que él informe por qué no informa lo que informa ese informe. Pero yo personalmente no lo sabía. Y antes que me pregunten sobre la apelación, quiero decir que a mí la apelación me la está apelando. Pero mire, si salen las noticias que usted, un juez dijo que tenía que entregarlo. Bien. ¿Cuál es la pregunta? Ay. El informe, que si lo va a entregar, gobernadora. Mira, yo no quiero. ¿Por qué siguen con lo mismo del informe? Paren ya con el informe. O sea, almacenen eso del informe. Van a seguir con la misma cantaleta. Eso Tommy me dijo que lo dijera. Aquí tenemos temas mucho más importantes que hablar, como es la encuesta que dice que yo me llevo por el medio a cualquiera de los populares. ¿Oíste, Chulín? ¿Oh? Sin miedo, pero primero gana tus primarias, basquetbol. Bueno, yo te sugiero que primero ganen las tuyas, porque si compites contigo misma, llegas segunda. ¿Ustedes vieron lo que dijo de mí el presidente Trump? Go Governor Wanda Vasquez Garcet. Thank aquí, you very much. Trump. Hi, Governor. Thank you, Governor. Those lights are so bright, Governor. But you're looking good. Thank you very much. Thank you. La realidad es que yo estoy pegada. Y la encuesta reafirma que el pueblo me quiere. Porque yo vengo de abajo y mi maquinaria eres tú. Eres tú, tú no. Increíble. ¡Habla inglés! Mis nuevas palabras en inglés son task for, cost car y for loader. Mire, ¿y qué me dice de los suministros de Venezuela? Bien. ¿Cuál es la pregunta? Ay, Dios mío. Los suministros, gobernadora, los suministros. Esos suministros no tienen nada que ver conmigo. Eso es de la administración de aquel que no debe ser nombrado. Aquel que no debe ser nombrado. Si había algunos suministros, quizás esos eran los suministros de Ponce. Por eso fue que se perdieron. Excelente. Vamos a ver qué nos tiene que decir Jago desde Washington. Adelante, Jago. Gracias, Ivonne. Ustedes saben que a mí todo el mundo en Washington me conoce y me respeta. Y ahora mismo estoy saliendo de una reunión con el presidente. Estoy con Trump. Él nos quiere. Yo le pregunté, ¿usted nos quiere? Y él me dijo, never in my life. Que eso en español significa never es nevera. In my life, el believe, ¿ve?
está bien conectado con lo que pasa. Yo lo apoyo, él es súper bueno. Le pregunté, ¿cuándo nos envía los fondos de FEMA? Y él me dijo, ja, 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 ja. Eso significa que está feliz con enviarnos el dinero. Recuerden que él nos dio papel toalla. Y aquí todo el mundo sabe lo importante que es el papel toalla en la cocina. Por eso es que estoy con Trump, porque él es bien pro Puerto Rico. Y a mí todo el mundo en Washington me conoce y me respeta. Te veo, Ivón. Gracias. Gracias a nuestra comisionada directamente desde Washington, porque no pudo estar con nosotros hoy aquí presente. Vamos a ver lo que... Gracias a Jago. Vamos a ver qué nos tienen que decir nuestros analistas. Adelante, Tommy. En la encuesta me dieron F y miren mi cara de preocupación. Aquí tengo otra. Me dieron F. Y con todo eso, sacó más votos que cualquiera en el Senado. Y vamos a ganar. Y me van a tener de nuevo en mayoría. Porque mamá, ¿qué tú quieres? Dale, dale, toma, toma. Caníbal, retírate. Los populares, que se quiten. Búcaro, estás desinflada. No gasten papeleta. Y te digo, Juan Almao, no sigas por ahí, que vas por el mismo camino. Ya te veo buscando votos para inscribir a tu partido. Acéptenlo. Puerto Rico es PNP. Esa pela va. Esa pela va. Esa pela va. Esa pela va. Mira, nosotros ganamos con cualquiera. Mañana ponemos a Georgie Navarro y ganamos. Así somos. Porque a mi manera o para las calles. A mi manera o para las calles. Mamá, ¿qué tú quieres? Y el pueblo lo sabe. Increíble. Adelante, María de Lulú. Esto es bien sencillo. De la encuesta tengo que decir que no lo creo. No lo creo. Tiene que ser una mentira más, una patraña, una nueva falsa. No puedo creer que el pueblo esté alucinado, ofuscado con los cantares de este gobierno. Que este pueblo siga obcecado con los viejos estilos. Que este pueblo siga invidente a lo que pasa. Esa encuesta me tiene frustrada, me dejó desencantada, insatisfecha, pues yo esperaba un despertar. Seguimos en la misma inmundicia electoral, escogiendo la misma basofia, los mismos despojos, conformándonos con la porquería, con la cochambre que hay de rojo y azules. Si eso es lo que quiere el pueblo de Puerto Rico, si eso es lo que quiere tú que me escuchas, quédate con la purria, con los despojos, con las sobras. Pero si tú quieres despertar, ahí está Juan Armao. Un caudillo, una firmeza que necesitamos para desafiliarnos de las garras de la corrupción. Muchas gracias. Gracias por hablarnos tan claro. Adelante, Manolo. Bollo, bollo, bollo. Gracias, gracias, pueblo. Mira, cuando yo vi esa encuesta, lo que me reafirma es que este pueblo está sin opciones. Hace 4 años atrás, en el pasado, yo me postulé y yo sé que estaba solamente tibio, pero los puse, mira, a temblar. Los puse a temblar a todos. ¿Ah? Cuando apareció el bollo de frente, todos se pusieron a temblar. ¿Ah? ¿Ah?
Y tienen suerte de que en estas elecciones no me voy a tirar, porque si yo me llegaba a tirar en estas elecciones, señores, estas elecciones yo las ganaba. Porque ahora sí que el bollo está caliente. Y yo sé que aquí nadie le dice que no al bollo cuando está calientito. Así que todavía están a tiempo, pueden votar por mí, Write In, Manolo Sidra, el partido del bollo, sencillo, una sola cruz debajo del bollo. Bollo, 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 bollo. Bueno, amigos, y vamos a ver qué nos tiene que decir David Viernes. Adelante, David. Muchas gracias, Iván. Esa encuesta lo que demuestra es, como diría mi abuelo, es mejor malo conocido que el que no se puede mencionar. La gente no tiene opciones. Como diría mi abuelo, a buen entendedor, menos pescozones. Y la unión hace los higos. Como diría mi abuelo, en casa del jabonero, el que se dobla, pierde. Como, papá, ay, yo te dije que no me gusta que estés en todo este revolú de la perdona, política, mi bueno, amor. Vamos, tú saliste de esto. Yo no me salí de eso, porque tú sabes que la política es el deporte nacional de Puerto Rico y a mí me gusta el deporte, así que yo sé que yo tengo que seguir aquí. Está bien, mi amor, pero ya vámonos para casa y olvídate de esta gente, que ellos se partan allá las cosas. No, pero tú y yo no tenemos que ir para casa ya. Ale. Tengo una cara y quiero que me la chequeen. Esta noche está en Luz Canal, pero escucha esto. Dale. Dale, espera. Dale, concentrarme. Dale. Más colorado que yo. Más colorado que yo. Ninguno. Yo soy colorado afuera y adentro. Y tú sabes, aunque tengo mis partecitas rubias, tú lo sabes. Pero no estés diciendo eso, mami. No, nadie lo tiene. ¿Y dónde te dejaste a Morena? Morena está en el camerino. Tiene agua, tiene comida y tiene los patos. ¿Y quién la está cuidando? ¿Quién está cuidando a Morena en el camerino? La está cuidando, señores, Fogonado. Ella está allí. Está tranquila. No, pero tú sabes que ella no se puede quedar solita en el camerino. No, ella no se... Ella está allí. Oye, ahí viene. Ahí viene. Ay, ay. Morena. No, dile algo. Del Morena, sit. Morena, sit. Sit. Morena, pero siéntate como perro, Morena. Tú eres una perra. Es un perro, se ahí, ok. Ahora, David, tienes que aprender. Ya te he dicho mil veces. Dame los comandos porque a mí no me sale. Morena, dame la patita. Dame la patita, Morena. Dame la patita. Y ahora, Morena. ¡Pau! Ok, Morena, ahora la vuelta para atrás. No, con las patas así, la vuelta. No, bueno, nada, Morena, sentadita. ¿Tú te das cuenta? Sí. ¿Tú te das cuenta, David, cómo Morena me respeta y me... ¡Morena! Eso no estaba planificado. Es que está allá adentro. Mira. Morena, acá. Me voy. Eso lo hacen los perros y las perras. Morena, vamos, ya, Morena, arráncanos, vamos. Morena, vamos. Hasta ahí llegamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué vas a hacer? Muy bien, muy bien. Ahora, viene, pero ¿sabes qué? Porque tengo un buen tronco. Mira, ya yo terminé. Lo único que le digo es que voten con conciencia. En 100 años todos seremos calvos. Y el pescado muere por pensuaco. Me callo porque con la lengua se tropieza más uno que con los pies. Y es mejor barriguita llena que una purrucha en la noche. Y amigo, así que yo me despido y ahora voy a continuar. ¿Qué pasó? Bien, amigos, esto ha sido todo en Rajando las Primarias. Nos vemos.